A ver, don Rafael, a mí siempre se me ha hecho la música algo mágico. Siempre, inclusive yo en México viví con músicos, anduve con músicos, y ellos mismos me decían, tiene magia la música, por muchas razones, porque atraía a la gente, la junta, escuchan, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la música o cómo es de dónde viene o de cuándo viene, qué idea tiene de? No te sabré, de momento no te sabré decir, pero sí puedo ver, buscar cómo empezó la música, ¿no? Empezó por tres o cuatro sonidos únicamente. Tres o cuatro sonidos. Fueron aumentando, aumentando hasta llegar a 7, a 12 sonidos, que es la escala musical que tiene 7 tonos y 5 semitonos. ¿Y qué es eso de tonos y Tono o es, mira cuáles la son? nota, sí, tono es de la escala, es un sonido, tono es un sonido. Sí. De la escala, sonido de la escala. Primer tono, do. Segundo, re. Tercero, mi. Cuarto, fa. Cinco, sol. Seis, la. Y el siete, si. Sí. Me está diciendo que sí, o es sí el tono. No es broma, sí. Sí. Bueno, y toda la música se hace, o sea, porque rápido y que es una escala, ¿no? Y obviamente eso pues ya es algo estudiado, algo que ya se pasó a hacer escritura, voy a decir, de la música, porque antes no, quizás no había nada de eso y había música. Ahí me tocó ver las fiestas allá por Sonoita, por allá, donde todavía tienen unos sonidos guturales muy muy únicos que parece que vienen de anterior. Con esos tonos, me dijo, tonos, con eso se hace la música, desde cualquier música. Así exactamente. Tenemos el primer tono es do, segundo re, tercero mi, cuarto fa, quinto sol, sexto la, séptimo si, la escala. Escala, sí. La Y escala. una canción de una pieza de un bar que oye una norteña o una sinfonía, con eso se hace la. Pues mira, no te podré dar una explicación porque ya es adentrarnos más a lo que es la música. Sí. Te estoy dando únicamente lo que es el principio. Sí. Y por ejemplo, me ha platicado usted de arreglos de la orquesta. Me estás pidiendo, pues, me estás pidiendo otros datos de músico, de músico a músico, ¿no? Sí. Pero qué. Tenemos, bueno, no te he explicado los nombres de las notas.
Sí. Tenemos la primera nota es Sí. tónica. Sí. La segunda nota es supertónica. Sí. La tercera nota es mediante. Sí. La cuarta nota es subtónica. La quinta nota es tónica. La sexta nota es supertónica. Y la séptima nota es sensible. Sí. Es el nombre de los tonos, sí, de las notas. Sí. Bien, y de ¿por qué la contestación de ahorita, un arreglo de la orquesta, ¿cómo se llama la orquesta? La sinfónica. La de aquí de Hermosillo. Pues te podría dar la, digamos, responder, te podría, pero es cosa que no hemos llegado allí, pues. Ah, no, pues si no quiero que me dé clases, No, que nomás bueno, me sí, pero si platique. te, bueno, pero es que si te digo el significado, digamos, arreglo, Sí. pues, ¿qué te diré? Digo, los temas musicales, bueno, los temas musicales, lo que es ser música, es tiempo, motivo y forma. Sí. Tiempo, motivo y forma. El tiempo es la medición, digo, el tiempo, la medición del sonido, ¿no? Sí, Es sí. el tiempo. El motivo es la medición de una pequeña frase, ¿no? Sí. Frase hablada, frase de Esa es de literatura. eso, de frase se compone la forma, Sí. ¿sí? Pero ya eso es de literatura, frase es No, 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 la música. Yo te puedo hacer un ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Viene, viene. Es decir, es un motivo, Sí. ¿no? ¿Por qué es un motivo? Es la parte de que se componen las frases musicales. Sí. Ahí va. Bueno, ahí va otro motivo. Segundo motivo. Tercer motivo. Ahí termina la forma. Sí. Ahí termina la forma. Y fue tiempo, motivo y forma. Tiempo, motivo y forma. ¿Y el tiempo cuál es en El tiempo te lo estoy dando ya con la duración del sonido, de un sonido, ese es el Ah, tiempo. sí. Sí, yo me acuerdo de un Bueno, de una para pirámide. Sí, sí. medirlo, sí. Sí. Pero yo ahí te lo estuve midiendo. ¿Cómo? Para hacer un tema musical, tiene tiempo, motivo y forma. Y forma, ¿Eh? muy bien, muy bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, la fotografía que me regaló de la orquesta Luz, o cómo se llama la orquesta, donde tocó Pedro Infante. Estrella. Estrella, la orquesta Estrella. Ahí, ¿cuánto hace ahí que tocó? ¿En qué año fue? O ¿De qué? cuando ¿De que salió Pedro Infante? esa orquesta que De esa orquesta, esa orquesta, yo estuve en esa orquesta en 1945. 45. Y ya Pedro Infante ya estaba en México. Sí, ahora sí. En 45 ya estaba en México. Sí, desde
¿Se acuerda de otros músicos que tocaron en eso? Sí, cómo no. A ver, échenselos. Estaba Federico Soto, director. Estaba Javier Vidriales. Estaba ¿Qué tocaban? ¿Qué tocaban? Si se Jesús acuerda. Félix. Sí. Estaba Saúl Cray. Estaba Ignacio Serventa. Estaba Claudia Hernández. Estaba un servidor, estaba Rafael. Nombre completo. ¿Eh? Nombre completo de Rafael. Rafael Álvarez. Estaba Manuel Morales, armonía. Y José Flores y Logiante, batería. Estaba recién entrado a la orquesta. Acababa de ingresar a la orquesta ejecutando el instrumento que había dejado Pedro Infante, la batería. A ver, voy a hacer una pausa ahí y vamos a seguir.